De manera que de la formación en general hemos pasado a hablar de la formación en las empresas. Hablando de la formación en las empresas, hemos empezado a hablar del papel de los sindicatos también en la negociación en las empresas. Hemos ido terminando, aproximándonos a una herramienta que nos quiere ayudar a negociar sobre clasificación profesional y cualificaciones profesionales en las empresas. Y ahora terminamos justamente donde queríamos acabar, que es una clausura que tiene como principal protagonista a Ramón Gorriz, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, por lo tanto, principal responsable, coordinador de todos nuestros procesos de negociación colectiva. De tal forma que, de la formación a la acción sindical, creo que hemos cubierto objetivos de la mañana y, Ramón, cuando quieras.